En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima. Director Luis Guillermo Sánchez. Atención, en pleno centro de Cajamarca fueron incautadas prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Enormes trancones se registraron en el puente Mariano Ospina Pérez que comunica a Flandes con Girardot. Agencia de Comercialización de Cundinamarca comprará cosechas a los campesinos de 5 departamentos. Festival de lectura en Ricaurte que beneficia a niños y niñas. Buscar fomentar el hábito de leer. Delegación del adulto mayor de Tocaima participó en conmemoración de Funza. Alza en los precios de la acelga, ajo, cebolla larga, zanahoria y maracuyá. Reporta Corabastos desde Bogotá. En panorama nacional, cayó en Barranquilla, alias Paola, señalada de ser la reina de las extorsiones. Lo que es noticia en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima. En Girardot Televisión, las noticias del departamento del Tolima. Resumen de los hechos más importantes. En pleno centro de Cajamarca, en un puesto de control del ejército y la policía, fueron descubiertas prendas de uso privativo de las fuerzas militares. En un automotor de una empresa de envíos y luego de verificar, se encuentra en una de las encomiendas una tula con 200 equipos de campaña y 207 chalecos multipropósito de uso exclusivo de los miembros del Ejército Nacional. Fue así que al confirmar la documentación y la guía, se señalan los nombres de supuestos funcionarios de la institución, donde al llamar no se obtiene respuesta. Por lo tanto, se procede a la inmovilización del vehículo. Gracias a la pericia de nuestros hombres de la Policía Nacional y de los soldados integrantes del Batallón RUC, se pudo encontrar ese material en ese furgón. Se inició la verificación de la documentación que traían en ese vehículo, lo cual se pudo establecer que eran documentos falsos, en los cuales aducían que ese material iba a ser transportado a los departamentos del sur del país, a unidades militares. Teniendo en cuenta, generó la suspicacia porque ese material solo puede ser transportado, a ser de uso privativo, solo puede ser transportado por escoltas militares. Se hizo la verificación con las unidades del sur del país y se pudo evidenciar que la documentación inicialmente era falsa, no iba para ninguna unidad militar, y se logró la incautación. Gracias al apoyo de la policía y de la Fiscalía 24 del municipio de Ibagué, se pudo lograr la incautación de este material. Ser Regionales, una empresa con futuro y a sus órdenes. Ay, yo quiero invitarles a nuestra plaza mercado. Empresas Ser Regionales, productos seleccionados. Las frutas y verduras, al igual que gran variedad de productos, cómpralos al interior de la galería principal y de los acopios mayorista y minorista. Visita nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, orgullo de los girardoteños. Así aportamos a la organización y embellecimiento del sector. Plaza de Mercado, Leopoldo Rotter, Leandro Felipe Barbosa, gerente. Yo compro en mi plaza, yo apoyo mi Plaza de Mercado. El estado de las vías de los departamentos de Cundinamarca y Tolima en Girardot Televisión. Enormes trancones se registraron la noche anterior en el puente Mariano Ospina Pérez, que comunica a los municipios de Flandes en el Tolima y Girardot en Cundinamarca. Los usuarios de la vía tuvieron que esperar cerca de media hora para cruzar la estructura que se encuentra en estos momentos restringida a la movilidad por trabajos que adelanta la concesión Vía 40 Express. En Girardot Televisión, las noticias del departamento de Cundinamarca. Resumen de los hechos más importantes. Agencia de Comercialización de Cundinamarca comprará cosechas a los campesinos de 5 departamentos de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. En cabeza de su gerente César Carrillo, será designada como el operador regional de la RAP-E para gestionar las operaciones comerciales, coordinar los equipos técnicos de campo y realizar el acompañamiento a las organizaciones de productores agropecuarios de la región central.
Este logro se da como resultado de los avances que ha tenido la agencia durante su primer año de funcionamiento en el propósito de hacer que los pequeños productores reciban un pago justo de hasta el 60% más por sus cosechas. Continuamos con el propósito de hacer que los pequeños productores, que nuestros campesinos, reciban un pago justo por sus productos, por sus cosechas. Por eso celebramos y asumimos con gran responsabilidad la decisión tomada ayer por la RAPE, por los departamentos del Meta, de Boyacá, de Huila, de Tolima, por la capital, por Bogotá y por supuesto por Cundinamarca, de que sea la agencia de comercialización de nuestro departamento la que ahora se encargue de ayudar a la compra directa y a la comercialización a los pequeños productores y a los campesinos de toda la región central, de todos los departamentos que hacemos parte de ella. Que quien lo siembra sea quien lo venda, que podamos tener mayor ingreso en el pequeño productor y de esta manera mejor calidad de vida. Es un propósito en el que la Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca comienza a trabajar desde ya. Paute con nosotros. Contáctenos al 311-257-9594 y 300-213-1959. Girardot Televisión. Siempre conectados. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. En Ricaurte, desde la Secretaría de Desarrollo Social, se garantiza el funcionamiento de diferentes programas de atención a la primera infancia, entre ellos el CDI Zona Urbana, modalidad propia de colsubsidio del cual se benefician niños y niñas de 0 a 5 años. Se les compartió el Festival de Lectura, donde se dramatizó la fábula de Rafael Pombo, Mi Ringa, Mi Ronga, una actividad en la que se busca fomentar la lectura de los niños desde casa. Para la alcaldesa Gloria Ricardo Doncel, los niños son prioridad. Como una forma de brindar un estímulo a aquellas personas que han dejado en el camino de su vida un cúmulo de enseñanzas, la Administración de Tocaima, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, apoyó la participación del grupo adulto mayor en la conmemoración que se llevó a cabo en el municipio de Funza. En este encuentro, la delegación mostró con alegría y entusiasmo todo su talento en el baile y canto. Además, la virreina regional del Alto Magdalena resaltó el patrimonio cultural y ancestral de Tocaima. Desde Corapastos en Bogotá, los precios de los alimentos de primera necesidad. En Girardot Televisión, cuida tu bolsillo. Presenta Luis Hernando Ríos. Ambas centrales mayoristas reportan alzas en los precios de acelga, ajo rosado, cebolla larga, cilantro, frijol andino, frijol bolo, zanahoria y maracuyá. Bajas en los precios de brócoli, cebolla cabezona blanca, espinaca, habichuela, remolacha, arracacha, papa criolla y yuca. Hoy se registran los siguientes precios para la papa. La R12 negra está alrededor de los 60 mil pesos, la roja está en 50, la papa criolla limpia se cotiza 130 mil pesos, la que viene sin lavar está en 110 mil pesos. La parda pastusa, 50 mil pesos bulto de 50 kilos, la sabanera está en 100 mil pesos al consumidor final. Hay una buena oferta de fruta, sobresale piña, papaya, guanábana, la buena oferta de mora, de fresa, de maracuyá, al igual que es buena la oferta de patilla. En el sector de las hortalizas, el pepino común, el pepino cohombro, auyama y auyamín presentan buena oferta para tener en cuenta a la hora de hacer mercado. En Girardot Televisión, Panorama Nacional, entérese de las noticias más importantes del país. Cayó en Barranquilla alias Paola, señalada de ser la reina de las extorsiones. Informe Alianza Girardot Televisión Cable Noticias. Este es el momento cuando es trasladada alias Paola a las celdas de la URI en Barranquilla. La mujer es muy cercana alias Tommy Masacre, quien se encuentra recluido en una celda aislada de toda comunicación en la cárcel La Picota de Bogotá. Según la policía, esta mujer era dinamizadora de extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana. Era, o es, una de las compañeras sentimentales del famoso alias Tommy Masacre,
ella dinamizaba todo este tema de extorsión. También ya fue capturada esta muchacha alias Paola. Alquiler estudio de televisión y fotografía. Espacio de 60 metros cuadrados para croma. Kits de luces para grabación de proyectos audiovisuales. Escenografía tradicional y virtual. Cámaras profesionales, trípodes de cabeza fluida, micrófonos inalámbricos y consola de audio. Contamos con salas de edición, editores y el personal de apoyo que se requiera. Para fotografía tenemos equipos de alta tecnología. Cuéntanos tu proyecto y lo hacemos juntos. Tú tienes la idea, nosotros te ayudamos a realizarla. Contáctanos 311-257-9594 y 300-213-1959. Girardot Televisión, siempre conectados. Llegamos al final del informativo de mediodía en Girardot Televisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.